Queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, bienvenidos de nuevo a este programa, Logos Estudio, que seguimos con el estudio profundo de esta carta a los romanos. Hoy hemos traído a un amigo, a un colega, al pastor Eufracio Oropeza. ¿Qué tal, eh, Eufracio, cómo te encuentras? Muy buenas, querido pastor Javier, la verdad que muy bien. Y contento de poder estar aquí eh, para enfrentar este momento precioso de seguir con el estudio del libro de los Romanos. Un libro extraordinario. Pero, Uno de los libros de, 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 que los teólogos han profundizado mucho porque tiene mucho material, mucho mensaje. Y qué bueno que podemos en este momento pues, eh, estar allí en ese terreno fértil. Pues vamos a por él, ¿eh? vamos a por él porque hoy vamos a presentar un tema bastante arduo. Y seguimos con el estudio del libro de Romanos. Ya abordamos un tema muy interesante, pero a la vez muy discutido, porque existe un versículo en Romanos 9 donde dice de manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien endurece también lo puede endurecer. ¿Qué pasa entonces con el libre albedrío del ser humano? Sin el cual casi nada de lo que creemos tendría sentido. ¿No somos libres de elegir o rechazar a Dios? O quizás estos versículos enseñan que algunos son elegidos para ser salvos y otros para que se pierdan. Pablo sigue una línea argumentativa en la que intenta mostrar el derecho de Dios a escoger a aquellos a quienes Él usará como sus escogidos. ¿Por qué no puede elegir como sus agentes aquellos a quienes Él quiere? Mientras recordemos que Romanos 9 no está hablando de la salvación personal de que los menciona, sino de su llamado a hacer una obra determinada, el capítulo no presenta dificultades. El título de hoy le hemos puesto el siguiente, Los hijos de la promesa. Pues muy bien, mi querido amigo Eufracio, voy a lanzarte la primera pregunta. ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Qué propósito tenía al escoger de todos los pueblos de la tierra a uno en concreto, a Israel? El objetivo y el propósito de Dios era dar a conocer su, su ley, su carácter, su misericordia a todos los pueblos. A través del tiempo Dios había usado a los patriarcas ¿verdad? como mensajeros, aquellos que mantuvieron los principios, que mantuvieron el, el, el orden de Dios. Pero al final, cuando el mundo crece, la población crece, entonces Dios decide tomar a un pueblo. Ajá. Y no arbitrariamente. Dios, como ve todo, examina todo, vio todas las razas del, de, del, del mundo, todas las, las naciones, y escogió a Israel. ¿Por qué? Porque Israel, cuando conseguimos, vemos la línea genealógica, de estudio, los patriarcas, eh, se mantuvieron sensibles hacia los principios del Señor, hacia la obediencia. Y entonces eso es un, diríamos, una cualidad que Dios ve eh, mérito en ello. Por eso elige a Israel para que sea su portavoz ante todas las naciones. A raíz de esto que estás comentando, Pastor, quiero leer en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, en adelante donde dice... Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero aún así, el Señor lo escoge y dice, tú me serás un reino de sacerdotes, gente santa. Estas palabras son las que ha llevado siempre el pueblo de Israel consigo, porque el Señor lo que quería era tener a un pueblo para que fuera el depositario, para que ellos mantuvieran su palabra como su gran tesoro y lo hicieron así efectivamente y como por eso mencionaba desde cuando vemos la línea cómo ese pueblo se mantuvo y Dios entonces como como ve esas cualidades lo toma para que sea el, el depositario de su ley de su misericordia y lo represente dignamente ante las naciones de hecho el pueblo de Israel en el tiempo cuando leemos el Antiguo Testamento no vemos que no estaba cerrado Todas las personas que quisieran añadirse al pueblo podían hacerlo, siempre y cuando eh, aceptaran los requerimientos, los principios que tenían. Eh, de, cuando sale de Egipto hacia Canaán, muchos egipcios eh, de, de eh, salieron con ellos. Sí, sí, y o sea, Esa multitud mixta. La, la, la que multitud mixta, exactamente. Que ahora éxodo, ¿no? Eso es una representación de que eh, la ordenanza de Dios era que fueran portavoces de Dios. ...que pudieran agrandar ese pueblo... ...y que todas las naciones o todo el mundo pudiera... ...realmente adorar a un solo Dios, el verdadero Dios. Es bueno, que siempre Dios ha escogido... ...de, en, de entre todos, siempre ha escogido eh, a uno. Mm, en, la, en la introducción estaba diciendo... ...que cuando nosotros leemos eh, Romanos 9... ...allí está Él hablando de que Él... Elige a la gente para que sean portavoces suyos, para que sean sus hijos, para llevar a cabo esta misión. Porque él escoge el pueblo de Israel para mostrar a todos los demás pueblos las maravillas que Dios tiene. Escoge también de Abraham, tiene dos hijos Abraham, tiene Isaac y tiene Ismael. Y sin embargo, escoge a Isaac. De Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Y él escoge a Jacob. Jacob tiene doce hijos y escoge a Judá. Él siempre ha estado escogiendo de entre muchos uno para seguir esa línea de la cual vendría el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces así nos llama, ¿no? En Romanos 9.8, podemos leerlo, en Romanos 9.8 nos dice, esto, esto es. No son hijos de Dios los que son hijos según la carne, sino son los hijos según la, la promesa. promesa, los que son contados como descendientes. Por eso le hemos puesto hoy el título a esta lección: Los hijos de la promesa. Exactamente. Segunda pregunta, pastor: si la salvación es para todos los hombres, Podemos leerlo en, en Tito, en Primera de Tito, léelo por favor, Primera de Tito 2.4, Primera de Timoteo 2.4, ¿qué nos dice ahí conforme a la salvación que es para todos los hombres? Dice Primera de Timoteo 2.4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. Todos los hombres sean salvos. En Tito 2.11 dice también algo parecido. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres. Si la salvación es para todos los hombres, ¿por qué Dios distingue entre Jacob y Esaú, por ejemplo? Porque hay, hay versículos difíciles. En Romanos 9.13 vemos que dice a Jacob, Amé. a amén y a Esaú aborrecí. ¿Por qué hace estas distinciones? ¿Qué nos quiere decir el Señor? La salvación está al alcance de todos, pero eh, allí entra en juego el libre albedrío, las condiciones que yo tenga. Si yo me abro a Dios, Dios me va a salvar. O sea, eh, cuando dice que la, eh, quiere que todos los hombres sean salvos, no es que están predeterminados. Algunos toman la predeterminación como condicionados, incondicional a ser salvos. Entonces, todos están predestinados a la salvación uh -huh. y Dios quiere que todos este, sean salvos, pero va a depender de la decisión de cada persona. Dependió de la decisión de, de Esaú. Es interesante la lucha que tuvo Esaú y Jacob al nacer. ¿Recuerdas? Sí, ¿verdad? sí. Allí, allí venía el conflicto. Allí estaba, ya. Van creciendo jóvenes y crecen jóvenes, y luego la, uno de la, de, la, de la herencia representativa de la salvación era la primogenitura. Y a Jacob no, no le importó la primogenitura. La vendió por un plato de lenteja, dice la, la Biblia. Entonces, allí vemos las condiciones de sensibilidad, de importancia hacia lo espiritual. Es allí donde radica el secreto de la salvación, para que todos los hombres sean salvos ciertamente eh, Dios quería que Jacob fuese el progenitor del pueblo que sería su agencia especial de evangelización ¿por qué? Porque Dios siempre ha escogido es cierto que la salvación es para todos pero él tiene un llamado para todos aquellos que él elige para dar a conocer este plan de salvación eh, y esto ha ido eh, transmitiéndose pues de generación en generación eh, durante todos estos siglos, hoy, de entre todos los pueblos cristianos que hay en el mundo, Dios ha escogido a una iglesia, a la iglesia adventista, para dar a conocer este mensaje. Y no es porque nosotros seamos más que nadie, sino sencillamente ha depositado en nosotros un mensaje que la gente tiene que conocer. El mensaje del sábado, el mensaje de la mortalidad del alma el mensaje del infierno, todas esas cosas el Señor ha dicho, tenéis que proclamarlas a las gentes, pues a este pueblo lo he elegido yo para que deis esta verdad presente, para que habléis también del santuario. Es interesante, entonces como nosotros sin creernos más que nadie, lo que queremos hacer es lo que también estaba diseñado ese pueblo judío. Id y comentad a todas las naciones, lo que yo quiero que sepan cuál es el plan de salvación es bonito verdad efectivamente maravilloso y, y, y tener esa responsabilidad eh, es un privilegio es un privilegio ¿no? eh, ser mensajero de buenas nuevas de verdades tan contundentes tan trascendentales que nos ponen en el en, el, en, el, en el en la línea de dios en la relación con dios uh -huh. Por supuesto que sí. Y siempre Dios ha tenido a un pueblo que ha estado dando a conocer todas estas verdades. Y los demás que hacen, pues sencillamente escuchar, ver en la palabra de Dios si es así o no es así, y entonces seguir o no seguir. Porque hemos comentado al principio que la salvación es para todos los hombres. Para todos los hombres así. Dios es. no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a salvación. A veces nos encontramos, pastor, con verdaderos problemas en nuestra vida, porque pensamos que nuestros caminos son los correctos, que nuestros pensamientos son los correctos. Pero nos encontramos con un versículo que se encuentra en Isaías 55, 8 y 9, si lo puedes leer, que es muy interesante para lo que estamos nosotros hablando. ¿Qué nos dice? Dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quién iba a pensar que de la nación más importante del mundo en aquellos días, Egipto, que tenía esclavizados al pueblo de Dios, a los judíos, ¿quién iba a pensar? que Dios iba mediante aquellas plagas a sacar su, a su pueblo de Egipto de la manera como lo hizo. Esos pensamientos, esos caminos desbordan nuestros pensamientos y nuestros caminos. Así es, esto. esos hechos portentosos que estás mencionando eh, son los impactos de Dios hacia el ser humano para demostrar que realmente... Los planes del hombre sin Dios no tienen un fin, un fin valedero, un fin que realmente pueda este, tener una referencia positiva en la historia. Pero cuando dice Isaías allí, hablando de que los pensamientos de Dios siempre son distintos a los pensamientos del hombre, esto está hablando de, de sus acciones. Porque si el hombre llegase a pensar un poquito como piensa Dios, Toda la humanidad sería totalmente distinta. Las comunidades, cuando Dios dice, mis caminos son vuestros como vuestros caminos. El ser humano se ha acostumbrado a hacer planes y proyectos y, y de hecho a dominar a, a su semejante y no es el plan de Dios. Entonces Dios tiene otros planes. Es interesante que nosotros podamos descubrir un poquito eh, cuáles serían los pensamientos de Dios. Si el ser humano se, se, se sensibilizara en esa línea, nuestra sociedad sería... De, totalmente distinta. Por eso el Señor vino a enseñarnos cuáles eran sus caminos, vino a enseñarnos cuál era el carácter y la voluntad de Dios, vino a enseñarnos cuál era el plan de salvación, porque a eso llegaremos. Exactamente. Llegaremos a sí. un momento en que nuestra mente será la mente de Cristo, nuestra manera de ser será como era Jesús, y entonces ya vendrá y nos recogerá y dirá, ahora sí que sois mi pueblo, porque pensáis como yo. Pero efectivamente, ¿Quién iba a pensar que aquella nación, Egipto, con todos los dioses que tenía, con todos los templos que tenía, se encontraba allí inmerso un pueblo, esclavo y sin tener ninguna representación de ningún dios, vino con sus plagas a decirle a Faraón: Deja salir a mi pueblo, porque. Una nación como la de Egipto en aquellos tiempos estaba siendo vista, contemplada y vigilada por todas las naciones de alrededor. Y aquel acontecimiento tuvieron que verlos también todas las naciones que habían alrededor: los Canaítas, los Amonitas, Edomitas, todos los que estaban allí dijeron: pero qué tiene este pueblo que ha sacado de esta manera a de, de egipto de esta manera tan portentosa, ineludiblemente dios fue conocido entre todas las naciones. ¿eh? sí, recordemos que para ese entonces, o por muchos años, siglos, egipto fue, fue potencia mundial para el, para el entonces. Y, y dios, exactamente impacta con su accionar, interrumpe la historia del hombre para dar una enseñanza no solamente local, sino internacional. De Totalmente. su portento, como mencionaba, de su, de su accionar. De allí entonces se cumple Isaías, vuestros pensamientos no son como mis pensamientos. El pensamiento de siempre de Dios está por encima de todo. Cuando dice eh, Pablo en Romanos que endureció el corazón de Faraón, se está refiriendo no que no iba a ser salvo, porque Dios quiere que todos seamos salvos, pero sí que endurecía el corazón del Faraón porque insistía en no dejar salir a mi pueblo, déjalo salir. Déjalo salir y se empecinaba más y más en que no quería. Y claro, al final, ese endurecimiento llevó a la ruina a Faraón. ¿Sabe que es un proceso, Pastor Moliner? Este, el asunto del endurecimiento es un proceso, ¿no? Hasta que el individuo, la persona, puede llegar, a, a llegar al terreno de lo impedernido. Entonces, eh, Faraón, claro, era lo más grande del entonces este, y que Dios le tocara no era fácil. Pero él podía hacerse sensible o endurecerse, pero cómo quedaría ante las naciones? Pasaría una vergüenza mundial. Entonces ahí está el problema Extra. del orgullo humano. Entonces en vez de sensibilizarse hacia lo bueno, hacia la benevolencia, darle la libertad sin problema al pueblo israel, él dijo bueno el que mando aquí soy yo, no hay problema de sobre mí nadie. Entonces eh, se iba endureciendo el corazón. Totalmente. Automáticamente. Claro, Dios no coarta la libertad tampoco en esa acción. Porque si se va endureciendo, Dios no puede hacer nada. Es su libertad. Y el corazón de Faraón se iba endureciendo, dice el relato bíblico. No era que Dios lo endurecía. Dios lo permitía por la acción del libre albedrío. <laughs> Hay que ver, ¿eh? encontrarse en una situación de, de esta índole y decirle a todos los demás. Pero Faraón, yo creo que ya hemos tenido aquí las suficientes pruebas para que deje salir a este pueblo. Pues no, no, no y no. El orgullo, ¿no? A donde no, puede claro. llevar, atraer a una persona. Pero cuando ya salió el pueblo de Israel, sí que es verdad que salieron eh, egipcios con ellos, ¿verdad? Definitivamente sí. La Biblia lo presenta así. Lo presenta así diciendo sí. que esa multitud mixta se fue con aquel pueblo que evidentemente tenía mucho más poder que todo el poderío militar y económico que tenía el faraón. Hay que ver ¿eh? eso. Esos que salieron, que pertenecían a la multitud mixta, fueron tocados por ese poder de Dios en vez de endurecerse de no, este es el pueblo dios está con este pueblo dios guía este pueblo así que vale la pena andar con ese pueblo claro que tuvieron que hacer también su parte porque estoy seguro que claro. estos egipcios cuando les dijeron mirad habéis visto todas las plagas que se han derramado y no ha hecho caso el faraón si vosotros queréis que vuestros hijos primogénitos vivan tenéis que sacrificar un cordero y la sangre ponerla en los dinteles aquellos dirían, wow, vamos a hacerlo así porque hemos visto el poder claro, que tiene el Dios de los egipcios, hagámoslo. Y claro, cuando pintaron allí y vieron que todos sus vecinos había pasado por allí el ángel exterminador y habían caído, sus propios hijos habían sido salvos, al final decidieron, oye, vámonos de aquí y vámonos claro. con este claro. pueblo que verdaderamente tiene un Dios que vale la pena. Así es, así es. <laughs> Interesante. Pues muy bien, eh, vamos avanzando porque hay cosas que a veces son difíciles de entender. Y aquí nos encontramos con un profeta, el profeta eh, Oseas, que eh, tuvo que hacer cosas que verdaderamente hoy se entienden pero con mucha fe, porque que, el profeta, que Dios le dijera al profeta, vete y cásate con esa mujer fornicaria. Y el profeta Oseas le hizo caso. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué quería decir Dios dando esa orden a este profeta? Bueno, es uno de los eh, pasajes bíblicos que a veces eh, nos confronta con nuestra conciencia, con nuestra moralidad. Sin embargo, lo que Dios quería enseñar, era, o sea, quería dar una lección contundente al pueblo de Israel. Nadie es perfecto. El pueblo Israel, habiendo sido seleccionado por Dios de todos los linajes para que fuera el portaestandarte, porta el portador de la luz que Dios quería dar a las naciones, eh, no fue fiel. ¿verdad? Se apartó muchas veces del camino. Vamos a abrir un paréntesis aquí Ajá, porque quiero poner eh, para que nuestros telespectadores sepan por qué hablamos esto como hemos estado estudiando en Romanos 9, 25 y 26, dice así Pablo. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Este fue el mensaje que le dio Dios a su profeta Oseas, que lo extrae Pablo del libro de Oseas y lo pone en este capítulo 9 de Romanos que tú estabas explicando. Adelante. Sí, porque definitivamente entonces Dios quiere dar una lección, que el amor de Dios, Dios es fiel, pastor, Dios es fiel. Y aún en el desvarío del ser humano, del pueblo de Israel, Dios en ese mandato que le ha da, dado, o sea, que se case con esta mujer ponicaria, ¿verdad? Que por favor, oye, me era un escándalo. Entonces <laughs> Total, este, Dios le dice, cásate allí, y él obedece, va y lo hace, y entonces Dios le dice, así yo he hecho con, él, con ustedes. Ustedes se han apartado, yo sigo amándolo, quiero tenerlos otra vez como mi pueblo. Entonces es, es un mensaje de redención, un mensaje de misericordia. Que Dios a través del profeta está dando. El profeta era el pastor de Israel, era el, el estandarte. Y de, eran visto por todo. Sí, sí, y, la, y la noticia Dios. corrió por toda la nación. El profeta, imagínate cuántos vituperios, cuántas situaciones, pero la lección quedó en la historia. Totalmente, porque eh, el profeta cuando recibió esta orden, cásate con esta mujer fornicaria, el profeta diría, pero Señor, por esta mujer ha pasado ya mucho pueblo. ¿Cómo me haces a mí casarme con ella? Ve y cásate con ella y ten hijos. Porque también el nombre que les puso a los hijos es un mensaje. Porque Exacto. en el capítulo de Oseas, en el capítulo 1, versículo 9, en el libro de Oseas, estamos en 9.1, Daniel, Oseas, dice, y dijo Dios, Ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ya con el nombre del hijo que le puso, o sea, a ese hijo de la fornicaria diciendo, tú no eres mi pueblo, pero el siguiente hijo que tuvo sí que le llamó a mí, tú sí que tú vas a ser pueblo. mi pueblo. Cuando uno estudia todas estas cosas, Pastor, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que todo tiene un, un, un símbolo. Todo tiene. Si, si aquí está el tipo, aquí está el antitipo. Uh -huh. vemos, a, vemos como él les estaba diciendo al pueblo. Mira, yo soy ese profeta. Y vosotros sois esa mujer fornicaria. Que os habéis ido con todos los pueblos. Habéis estado adorando dioses que yo no quiero que los adoréis. Luego vosotros no sois mi pueblo y llegará un momento en que otros van a ser mi pueblo. Y aquí llegamos entonces los cristianos y decimos, Señor, qué responsabilidad que tú nos hayas elegido como pueblo, pero me tenéis que amar, tenéis que estar conmigo. tenéis eh, que hacer Sí, las ahí cosas". está la condición. <laughs> es interesante es la condición. ¿eh? las cosas que nos dice el profeta Oseas a través de la palabra de Dios. Al leer Romanos 9, del 30 al 32, nos dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que proviene de la fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Esa piedra de tropiezo a qué se estaba refiriendo, Pastor? La piedra de tropiezo realmente es Jesucristo. ¿verdad? En Jesús estaba centrado todo el compendio doctrinal del antiguo Israel. Todo lo representaba, todo era el Cristo Jesús. Y de hecho Pablo en, en Corintios dice, Cristo era la piedra que los guiaba, que los seguía. Sí. Entonces, cuando, cuando el pueblo de Israel se, se desenfocó de ver en todo el ceremonial el, de quién era al final, a quién apuntaban, a Cristo Jesús, y realmente tropezaron con esa piedra. Y se volvieron, entonces, un ceremonial vacío, un, ceremonial, un ritual que no tenía significado. Solamente el cumplimiento de ese ritual y ya nomás, no ven más allá. Y, y ahí es donde Pablo entonces lo presenta allí, en esa, en esa en esa piedra, cuando dice la piedra que desecharon los edificadores. Porque el pueblo de Israel fue llamado para edificar, para edificar el carácter de Dios que hace, había sido vitu, vituperado por los siglos ante, 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 por, por el pecado. Y entonces, pero desecharon. El secreto que era Cristo Jesús, mostrar a Cristo Jesús en las leyes ceremoniales, en los sacrificios, en, los, en todo lo que hacían. Ahora, ¿por qué fueron de, por qué, fue, qué lo desecharon? Pues no, no, no entendieron. O sea, no captaron las lecciones que Dios quería dar. Cuando Jesús viene, ellos, Jesús quedó a un lado. Pero viene otro pueblo que toma esa piedra angular para hacer la edificación en el reino de Dios. Eh, yo recuerdo eh, leyendo en los libros, en, en Reyes y, y Samuel, donde Salomón comenzó, comenzó a, a edificar ese templo que quería hacerlo David, su padre, porque David quería construir un lugar hermoso, un sitio correcto, donde Dios estuviera, porque siempre anduvieron con el tabernáculo de Moisés y iban de allí para acá, pero ya que se establecieron, una vez que se establecieron en, en Canaán, en Israel, entonces ya David dijo, voy a hacerle a mi Señor un templo. Pero claro, sabemos nosotros que Dios le dijo a David, tú has derramado mucha sangre, tú no puedes construirme un templo, pero yo sí que quiero un templo voy a darte el privilegio de hacer los planos, pero tu hijo será quien lo construya. Y entonces Salomón empezó a construir ese templo. Y tú recuerdas que ese templo se construyó en Jerusalén, pero sin hacer ningún ruido. Todo estaba en la cantera. Y allí en la cantera, bueno, pues estaba todo diseñado, allí pulían las piedras, las diseñaban y las iban llevando después al Monte Sion, donde hicieron el, el templo pero había una piedra la piedra angular la piedra que iba a soportar todo aquel edificio la llevaron al sitio y la tenían allí y no sabían dónde iba esa piedra esa piedra que fue esa piedra angular la tenían desechada no sabían claro al decirle entonces a los judíos y esa piedra Sería una piedra de tropiezo desechada por vosotros. ¿Por qué? Porque no sabían que era la piedra fundamental. Como tú muy bien has dicho, el pueblo judío no supo poner al Mesías en ese puzzler tan grande que tenían. Exacto. Cuando pusieron a Jesús en el sitio, cuando dijeron, ahora sí que lo entiendo y ahora reconozco yo esta piedra desechada por tanto tiempo, eso le pasó a Pablo. Y eso le pasó también a muchísima gente cuando eh, aceptaron a Jesús. En todo el plan de economía que tenía el pueblo de Israel, metían a Jesús, decían, ahora sí que entiendo yo esto. Pero mientras tanto, Pablo era un legalista, ¿verdad? Claro que sí, sí. Pablo era una de las personas eh, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, pero era una persona que aquí nacía. La pagaba y de hecho fue a Damasco a perseguir a la, a la iglesia. ¿Cuándo entonces Pablo aceptó esa piedra que la tenía desechada, que la tenía ya perdida y fue una piedra de tropiezo? ¿Cuándo fue eso? Realmente, bueno, nosotros sabemos la historia de hechos. Cuando Pablo va en su misión de perseguir porque realmente estaba desechando esa piedra, estaba desechando la base, estaba poniendo esa piedra angular a un lado. Claro. Y entonces en ese, en, ese, en ese viaje especial que hace, camino a Damasco, Dios lo toca, el Espíritu Santo lo toca, lo transforma y lo cambia. Ahora Pablo ve todo el compendio doctrinal judío, todo su significado. Ahí lo ve. Qué riqueza maravillosa. ¿Qué, qué, qué cosa tan espectacular. Ahora entiende. Ahora ve, entonces de allí que Pablo se convierte en el, en el predicador más poderoso de, de ese tiempo porque descubre ahora, como buen judío, ve todo el todo el, 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 el puzzle de la economía judía, todo. pero no, no 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 había encajado. Ahora sí encaja perfecto. Ah, mira mira. No, no, no. Y, qué por eso, y por eso le escribe estos capítulos. Eh, por eso cuando escribe la carta a los romanos, estos capítulos va destinado también a aquellos judíos que se habían convertido, pero querían y seguían poniendo aquellas leyes que no servían para nada. Sencillamente uh -huh. lo que querían era decirles a los, a los judíos, a sus compañeros, a sus hermanos: mirad, eh, éramos el pueblo, pero por insistir tanto en las leyes y tanto en las leyes y dejar fuera lo que es el amor de Cristo, lo que es eh, ese, eh, esa salvación por la fe, si eso lo dejamos fuera, no hay nada que hacer. Y les dedica varios capítulos en el libro de Romanos, sí, a eh, Pablo Pablo yo diría una expresión se vuelve intenso, ¿por qué? Porque él descubre la belleza de toda la doctrina judía, de todo su y que, que es Jesús. Cuando él descubre eso, él yo me imagino y lo presenta en la Biblia, ¿cómo es que no lo ven? Pues está tan claro, pues está tan tan bien. Sí, estaba sí. bien y estaba claro hasta Damasco. Claro, claro que sí, claro después que sí. sí de Damasco. Después de Pero hasta Damasco no lo tenía no, no, él tampoco, no, claro. claro. Luego, entonces, el mensaje que Dios nos quiere traer, ¿cuál es, pastor? El mensaje para nosotros, como dice Pablo, que este, realmente ahora ahora esta piedra ha venido a ser para, para que todo aquel que, que choca con la piedra angular pueda crecer, ¿verdad? Creyendo, nosotros la, la, la responsabilidad está en nuestro lado ahora, como el pueblo israel moderno. Nosotros somos los gentiles, ¿verdad? Eh, quien ahora este, ha caído la responsabilidad de hablar de la misericordia de Dios, de hablar del amor de Dios, de representar dignamente a Dios. Y Dios lo que quiere con, con su pueblo de Israel moderno es que seamos los verdaderos mensajeros de su carácter, de su de su misericordia, de su amor, del plan de salvación. Efectivamente, somos entonces los hijos de, de la, la promesa, promesa los hijos de la promesa. El Señor, mis queridos amigos telespectadores, el Señor lo que quiere es que nosotros aceptemos ese llamado. Él siempre ha llamado a aquellos que los quería para sí. Él quiere que seamos instrumentos suyos. Él quiere que tomemos sobre nosotros la responsabilidad de dar a conocer este mensaje. Y este mensaje lo damos a conocer cuando ponemos... En ese gran puzzle, esa pieza que nos falta, que es Jesús, cuando Jesús entra dentro de nuestro corazón a través del Espíritu Santo, ya no podemos callarnos. Entonces el Señor dice, mirad, no por ser hijos de cristianos os hacéis cristianos, no. ¿Por qué? Porque el Señor llama a aquellos que han aceptado a Jesús. Y por eso somos hijos de la promesa. Aquella promesa que Dios le dio. A Abraham. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Tú quieres también llegar al cielo? Sé justo. Habla con el Señor. Pero no porque tú digas yo soy justo, voy a ir. No. El justo es Él. Y entonces Él lo que te hace es que te justifica, te declara justo sin serlo. Pero si tienes fe en el Señor, no te quepa la menor duda que esa salvación la vas a tener segura, porque Dios quiere que seas declarado justo por la fe, justificado por fe. No tropieces en esa piedra, que no sea para ti una piedra de tropiezo, sino acéptala y el Señor Jesús te dará esa salvación, esa vida eterna. Pastor, unas palabras de despedida para que también nuestros telespectadores acepten a Jesús y puedan un día convivir con Él eternamente. Sí, Pastor, y quiero decirle mis estimados que es un privilegio ser llamado hijos de la promesa. Es una gran bendición. No tiene realmente comparación el privilegio que nosotros alcanzamos al final de los siglos, eh, que Dios nos tome como sus hijos y que a la vez eh, nos dé, ponga en nuestras manos esa gran responsabilidad. Y yo quiero lanzar un desafío a vivir a la altura de los principios que hemos recibido y ser dignos representante de Cristo Jesús en este tiempo final. Que Dios nos bendiga a todos. Pues muchísimas gracias Pastor, porque aportando estas ideas también todos nosotros eh, salimos bendecidos. Y cómo no a nuestros amigos telespectadores, que <coughs> les deseo que tengan un feliz día, una feliz semana. Y nos vemos en el próximo estudio. Aquí en Lobos Televisión.